cosas, concentración, el foco, la forma, la estrategia, capacidad de adaptación a cada juego, a cada cancha, a cada, a cada estilo de partido. Y bien, y hoy, la verdad, fuimos superados, porque el fútbol al final es contundencia, y, y con, con las chances que tú tienes, te tienes que meter, eh, y el rival Nisto fue, fue superior, eh, produjo menos y las meteo, y producimos, pero no metemos. Pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos, nos disminuye la ventaja, nos aproxima un poco eh, de lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho el rival. Para, ¿no? Miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos y ya identificamos en el rival que era un partido duro, un partido difícil. Yo hablé ayer sobre esto. Eh, un, un equipo muy intenso, un equipo muy competitivo, muy bien trabajado. Están de parabéns por la partida que hicieron. Pero bien, hay más 90 minutos y ahora hay que, que que la mejor versión de América tiene que estar en la cancha en este partido de regreso. Nectalí Mora Celedón. Profe, eh, usted ayer precisamente hablaba de eso, que había que entrar fuerte mental si no los mataban. Eh, ¿Cree usted que la parte mental fue la que le afectó hoy al equipo? No, no. Vi mi equipo... Bien, intentando adaptarse, pero cometemos errores importantes y, y, y estos errores se traducirán en gol. Por veces tú cometes errores, pero el rival no marca, el rival pierde, te perdona. Pero hoy el rival fue muy contundente, y estaba en un nivel de, de, de acierto muy grande, con las chances que tuvieron eh, bien, fueron muy felices. Pero bien, qué bueno que, es, que son, es un partido de 180 minutos y hay más 90 ahí para escrevernos la historia un poco distinta de lo que fue hoy. Abrimos eh, la oportunidad a los medios digitales. Alejandro Urbanos, adelante. Platicar con él hoy nuevamente se ve involucrado en las anotaciones y da la impresión de que a nivel confianza, a nivel seguridad, pues está perdiendo mucho a este joven y no sé hasta qué punto pudiera afectarle ya para el resto de su carrera con América. Yo perdí el inicio ¿no? de la pregunta. ¿Se puede Alejandro, ¿puedes repetir la primera parte de la pregunta, por favor? Estamos en directo para jugando, claro. Ya platicó con Emilio Lara cómo se lo encontró, lo pregunto, porque nuevamente se ve involucrado en los goles y parece que ya le está costando un poco el tema de la presión, de la crítica y de terminar siendo responsable en actuaciones en contra. Bien, uh, Emilio, un, ya, ya hablé sobre esto, es un jugador joven, claro, y, y está sujeto a, a cometer errores como todos. Y es un momento importante de apoyarle, de, tiene un grupo que confía en él, eh, es un jugador que, claro, tiene que seguir trabajando para, para que no cometa errores importantes, pero bien, tiene nuestra confianza total, eh, no es por eso que perdemos, eh, hay que, que reconocer que como equipo fuimos superados y bien, enfocar en, en los próximos 90 minutos. Adelante, Carlos Rodrigo Hernández. Profesor, buenas noches. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Estamos en vivo para la última palabra. Eh, preguntarle: eh, las rotaciones eh, eh, durante el torneo, lo que ha hecho, salieron bien. ¿Por qué esta noche en las rotaciones eh, no se pudo ver el equipo como a usted le gusta? Y también la, una segunda pregunta: ¿Por qué Brian Rodríguez salió tan molesto de, de, del campo cuando hizo el cambio usted? Muchas gracias. Bien, yeah, no, Brian eh, quería ganar, estaba caliente con el juego, es normal. Pero aún no está para 90 minutos. Sabemos que, que está ganando gradativamente con Sion. Hoy Hoy ya ha he hecho un partido mejor, ya con más ritmo, pero aún no para 90. Y, y, es, y era un cambio ya muy probable que, que tenemos en nuestra cabeza. Bien, el tema de las rotaciones: tú, rotacionar o no, no, no te garantiza ganar. Puedes jugar todos los partidos con un mismo equipo y no tiene ninguna garantía de que vas a ganar todas. A no ser la garantía de que vas a matar a los jugadores con el calendario que tenemos, es imposible. O rotacionamos o matamos los, los, los 11 que, que yo elegiría para jugar todos los partidos. Entonces, el América es, es este, este somatorio de todos los jugadores que tenemos. Hay que ir de una forma eh, inteligente, ir usando cada jugador en, en el momento que está más fresco, que está más, más fuerte. viene eh, y, y, que. Cada jugador también tiene que ir aprovechando sus oportunidades, ir mostrando para qué nivel está, porque los, los partidos decisivos ahí están. Y bien, ya la semana siguiente viene un partido decisivo. Que bien, ahí, ahí sí tenemos que meter siempre a aquellos que vemos durante la semana mejores eh, e ir con, con, con lo que podemos llamar de fuerza máxima. Pero tenemos que, que ser muy inteligentes, el calendario es muy largo, tenemos muchos partidos y eh, bien, hay que seguir dos, dosificando cargas dando oportunidad a todos, hay jugadores importantes que tienen que jugar, y bien, yo no cambio nada, la forma de pensar, no es más por la derrota que que vamos a cambiar nuestra forma. Adelante, Javier Cardoso. Gracias, buenas noches, saludos, profesor Javier Cardoso del diario AS. Hoy, si bien se entiende, profesor, que que se va a un territorio complicado, que siempre es difícil este tipo de plazas en Centroamérica. ¿Qué se le dice al aficionado que hoy debe estar triste, decepcionado cuando América es el campeón, cuando América derrota al Barcelona y pierde un partido de estos que es decisivo para, para ir a un torneo como un mundial de clubes? No, es esto: que nos apoyen, eh, que sigan creyendo en nosotros. Eh, tuvimos momentos ya lindos juntos. Eh, bien los momentos difíciles van van a pasar tal vez no sea el único la temporada es larga vamos a tener varios partidos decisivos y varios y varias series como esta de 180 minutos donde tú juegas el primer partido en la cancha rival y después más 90 minutos en tu cancha eh, bien, y bien hay que pesar ahora el factor local la afición es una parte importante de nuestro equipo cuando jugamos en casa siempre nos sentimos más fuertes más más confiantes y eh, viene estos 90 minutos donde eh, hay que pesar el factor local. Y nuestro equipo entrar en la mejor versión posible. Sin duda que con, con, con la afición junto somos, somos aún más fuertes. Muchas gracias. Agradecemos al entrenador. Gracias,